Algo importante que quiero destacar aquí en este, le solicito a todo el pueblo venezolano, este movimiento le solicita a todo el pueblo, a toda la nación, entrar en un momento de oración para que le dé rendimiento al pensamiento del presidente Maduro, para que le dé rendimiento al pensamiento de los muchachos y para que el Señor de los cielos llene esta tierra de bendiciones para todas las campesinas y los campesinos del país. Venezuela, viva América Latina, viva el Caribe, las pescadoras, los pescadores, los acuicultores, los productores, ganaderos, los pequeños y los medianos productores de este glorioso país, la República Bolivariana de Venezuela. Señor presidente Nicolás Maduro Moro, con todo respeto, como siempre nos hemos dirigido a usted, seguimos aquí, ya ahora en el estado Guárico. En el municipio Miranda, venimos de una gran jornada, de una importante jornada en el estado Falcón. Señor presidente, nosotros, el Movimiento Campesino Nacional de Venezuela, queremos que las familias campesinas de Venezuela sean familias exitosas. Y lo vamos a lograr única y exclusivamente porque venimos de la mano de Dios. ¡Dios con nosotros! Venimos de la mano de Dios. Y venimos con el corazón, con la humildad, la sencillez, la moralidad, la capacidad. Y aparte de eso, señor presidente, tenemos en nuestra mano el sentido nacionalista de pertenencia que va a hacer que Venezuela salga adelante. Vamos a darle un fuerte aplauso al Congreso. Un fuerte aplauso al Congreso de campesinos y Estamos haciendo un trabajo para desarrollar la producción agrícola de la República Bolivariana de Venezuela. La producción agrícola de Venezuela llega de ese país. Y más allá también de otras naciones de América del Sur. Y más allá también de otras naciones de Europa, de Asia, del resto del mundo. Si lo que usted está.